O conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, destacou hoxe a necesidade de reforzar a capacitación a todos os niveis da empresa como chave para impulsar a competitividade do tecido industrial galego. Durante a inauguración do foro organizado pola Xunta e Asociación para o Progreso da Dirección no marco do programa Capacita, conde subliñó que para que Galicia sea competitiva y ocupe una boa posición en un mercado globalizado se debe apostar más que nunca por un elemento decisivo o capital humano o talento en definitiva una Galicia volcada en la competitividad y entre esos elementos de competitividad tiene uno de sus ejes principales y así viene marcado en la propia agenda de competitividad industria 4.0 a las personas uno de los ejes de esta agenda está centrada en el talento para que efectivamente nuestro tejido productivo cada vez tenga una mayor capacitación desde el punto de vista empresarial y que cada vez tenga las mejores herramientas para poder desarrollar su actividad. Eso esperamos alcanzar a través del programa Capacita, que aprobó ayer el Consejo de la Asunta y que pretende en los dos próximos años dar formación y dar capacitación a más de 10.000 emprendedores y empresarios gallegos, mejorando la capacitación profesional también de más de 4.000 pequeñas y medianas empresas. Un objetivo ambicioso que va a intentar eh, abordar la formación y la capacitación en todos los niveles de gobierno de una empresa. Neste senso, resaltou a aposta que fai pola especialización profesional a xenda da competitividade Galicia Industria 4.0 que para aumentar o peso da industria no PIB ata o 20% e crear 50.000 empregos ata o ano 2020 ten entre os seus eixos principais a capacitación do talento galego, unha meta que se traduce no programa Capacita que busca ter profesionais a todos os niveis preparados para a industria 4.0, mellorar a xestión empresarial con especial incidencia en postos directivos e reforzar a formación en idiomas, especialmente no inglés, para incrementar as oportunidades das empresas galegas en novos mercados.